Primero que te quiero preguntar es cuál es tu nombre. René Covarrubias Berríos. Mucho el piano. ¿Y por qué este instrumento y no otro, por ejemplo? ¿Qué es lo que te llama la atención? Es por relativo, cuando chico me gustaba el violín, pero nunca tuve violín y era muy caro. Después había un piano viejo en la casa de mi abuelita, ella tenía unos 9 o 10 años, que tenía como 20 piezas, notas que no sonaban. Y como yo soy genio mecánico, entonces empecé a ver cómo se arregla y lo desarmaba cosa por cosa y lo arreglé, por lo menos sonaba desafinado. Y ahí empecé a tocar piano, mi hermano también. Entretenido. ¿Qué sensación, qué sentimiento, qué te evoca dejar este testimonio, este recuerdo? Bueno, esto es un espero para que mis hijos no me conozcan bien y mis nietos, que van a ser un tal René Covarrubias de Sudamérica, pues se ha perdido por allá. Bueno, pero por lo menos tocar el piano que les queda. Y los nietos, pues, son críticos, yo, bueno, no podía tocar otra cosa, no porque les gustaba Bach. Y Buenísimo. eso es, me motiva.
aparte de eso, porque es muy fácil dedicarse a ver músicas un poco al lote. Si tú tienes un piano, ves un concierto, otro y otro, y no tocas nunca nada bien. Entonces esto me dio un poco de aprendérmelos mejor y espero grabarlos aún mejor ahí, que hice varios detallitos feos. ¿Desde cuándo tocas piano? Desde chico tocaba por pedacitos de al lote, y después de que jubilé fue la primera vez que estudié formalmente piano, con 3 años con una profesora. ¿Y por qué elegiste las piezas que nos interpretaste hoy? Eso me ha gustado toda la vida. Yo adoro a Juan Sebastián Bach, que para mí es el genio, el gran genio de la música, que hasta todos los músicos modernos pueden llegar hasta él. Y es muy conocido por sus misas, cantatas y música religiosa, porque trabajaba eso, era luterano. Pero también hacía cosas para entretenerse, para siempre trabajar con los nobles que le encargaban. Y tenía alumnos. Y una de las novedades es que en ese tiempo no existía la afinación temperada, que se llama ahora. Una afinación, por ejemplo, un violín, que no da lo mismo cuando sube la escala y cuando baja. Eso es el problema, que si el piano lo afinan así, podía tocar en 2 o 3 tonalidades y en la otra salía horriblemente mal. Entonces un español inventó eso y era la gran novedad. Llegó a Alemania, el mismo Bach se interesó. Bach afinaba sus pianos, pero no sabía de eso. Y ya, siendo temperado, puede tocar todas las tonalidades. Entonces adivinen que dijo: voy a hacer un conjunto de preludios de fuga en cada una de las notas. Efectivamente, son 12 notas. Cada una de esas notas tiene su preludio y la fuga. Son 24, entonces, porque son 12 notas. Thank you.
Quería dejar algún testimonio con esta interpretaciones. Quería, este es como un regalo que tú nos estás haciendo como para... Sí, pero primero eso lo voy a contar de que bueno, Bach entonces hizo este testimonio que, en un conjunto que en principio era para sus alumnos. Yo creo que lo hacía para sus alumnos y para entretenerse él, porque es música muy buena. Y él les decía a sus alumnos, hagan esto. Y ahí los pobres alumnos sufrían porque son bastante difíciles. Y después, unos 10 años después, sacó un segundo tomo que es todavía más difícil. Y lo que tiene especial es eso, tú escuchas música de Bach, o fue hecha para los motivos religiosos, cantatas, motetes, misas, o bien para un noble, como los conciertos brandenburgueses y cosas. Y la única que va quedando, que es como de él para él, es esta, la que hacía para los alumnos. Son, a mi modo de ver, muy buena música. Lo que yo toqué de la primera serie, toqué el primero, que es en do mayor, el tercero, en realidad, que es el en do menor, que toqué el preludio y la fuga. Y después me salté algunos para llegar a fa mayor, que toqué uno rapidito. No dije nada de esa fuga, que también me la sé, pero medio difícil. Y después me salté hasta el preludio octavo, que es en mi bemol menor. Linda tonalidad con 6 bemoles. Y esta es como un layo muy religioso, un canto así, donde le da la mano izquierda, hace rasguea incluso. Y eso. Pues en realidad aquí tengo otro que también me gustaría tocar alguna vez y grabar, pero por ahora no están en punto. Después me fui a uno que está en el fa sostenido mayor, que lo hallo muy hermoso, el preludio número 24. Pero este es del segundo tomo,
como más evolucionado. Este que comienza así. Y es muy hermoso, hermoso. Y el final, que esto que es un mi mayor, ahí está el mi, es un acorde en mi mayor, y este. Y es un especial, le tengo mucho cariño, no sé por qué la tengo junto, aliado al amor por mis hijas, y espero el amor que me tengan ellas. Y no sé por qué me las recuerda, y es muy especial, es un canto tan lindo, tan suave, varias voces, ¿sale? Y al final termina como termina la vida, así, de repente. No. Eso es, en cuanto a este grupo. Es un lenguaje que sirve para decir varias cosas. A veces con la música se dicen más que mil palabras. Y decir, para decir palabras tienes la poesía, para decir otras, para decir cosas de color tienes la pintura. Y la música es el idioma de los sentimientos. ¿Qué tienen que ver las ondas sonoras, que son ondas así que andan así, con los sentimientos? Sin embargo, el hombre se las arregló metiendo el ritmo, que el hombre lo tiene muy metido así. Cuando bailaba, qué sé yo, en primitivo. Y después muchos comenzaban a cantar. Después otros cantaban mejor.
Y después en la madurez expresa netamente sentimientos. El que se distingue en eso es Beethoven, que se asombraba a su profesor Haydn y hasta Mozart, de que tenía la facilidad de que no se sabía cómo expresar los sentimientos muy fuertes, y tenía razón porque se había quedado sordo siendo músico, lo jubilaron. Entonces, eso es. Y eso es la música, no existe otra música que no sea que transmita algo de sentimientos. Puede ser sentimientos buenos, de nobleza, de pobreza, de esto. Después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a ver sentimientos de fealdad, de cosas espantosas. Y actualmente la música se ha dividido mucho en la que expresa los sentimientos y otra que no sé lo que expresan, porque muchas de esas no son música. Lo mismo pasa en la poesía. En poesía tú puedes escribir bellas palabras, pero la buena poesía es un sentimiento que se te filtra por las palabras. O sea, no puede hablar de amor el que no conoce el amor. En arte es así. Así es. Bueno, agradecerte, René, por tu testimonio, por esta expresión de sentimientos a través de la música y por este lindo regalo que le hiciste a tu familia. Bueno, yo te doy mis agradecimientos a ti también y al canal CNN que representas. Muchas gracias.